Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Pokémon Diamante Brillante y hoy voy a hacer en este caso lo que es el recorrido principal de la calle Victoria. Aquí hay muchos líos y hay muchas cosas por explorar, pero ya os digo que lo que vamos a intentar en este primer recorrido es llegar a la Liga Pokémon de la manera más corta y eficiente posible. Así que esperad lo que digo, que volvamos aquí más adelante, ya que habrá que volver, obviamente. Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay algunas que podemos, por ejemplo, ir cogiendo. Yo os lo voy a ir explicando todo según pueda, ¿vale? Básicamente aquí, la primera parte, lo que os recomiendo es que vamos a venir aquí a luchar contra este entrenador para conseguir una MT, que sí que me parece importante, porque contiene tormento, ¿vale? He estado pasándome esto ya antes para un poquito que tengáis una guía clara del tema, ya que obviamente pues al ser una guía y probablemente ser uno de los mapas más complicados, aquí lo que vamos a buscar es de momento hacer el primer recorrido y a coger cosas para luego en el segundo limpiar completamente todo esto, ya que como ya sabréis tenemos que volver mucho más tarde, así que de momento lo que importa ahora es llegar y convertirnos en los ganadores de la Liga Pokémon. Obviamente aquí os recomiendo que peleéis contra todos los entrenadores que podáis, ya que va a ser una buena opción para levear a nuestro equipo y prepararlo para la Liga, ya que allí cada líder o cada, por así decir, miembro del alto mando, ¿no?, va a ser poderosísimo, ¿no?, lo siguiente. Así que vamos a buscar de alguna manera tener a tope nuestros Pokémon. Yo os recomiendo que aquí no uséis repelentes, pero sí que a lo mejor para el tema de enfrentamientos Pokémon, ¿no?, podéis, por ejemplo, colocar a vuestro Pokémon con el Mon Amuleto, o el amuleto, para el tema de encuentros con Pokémon salvajes, el primero en vuestro equipo. Yo voy a intentar hacer todo esto, ¿vale?, con el amigo Empoleon. Así que vamos a ver qué tal. Nos enfrentamos contra Narakazam, un poderoso enemigo. Nos golpea ferozmente. Y vamos allá con Pico Taladro. Ahí está, Narakazam derrotado. Vamos allá. Gengar, ojo, ¿eh? Me mola, me mola. Aquí en la calle Victoria sí que ya hay Pokémon tochos. Vale, pues ahí está Gengar, así que vamos a tirarle el Pico Taladro, lo primero de todo. Ahí va. Vale, hacemos bastante daño, pero ojo, rayo confuso. Vamos a intentar que no nos confunda para poder, en este caso, acabar con él y terminar el combate. Venga, 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 venga. Toma, ahí va. Bueno, primer entrenador derrotado, ahí estamos a full, ya sabéis lo que os digo, esto es nuestra verdadera prueba de oro, creo yo, antes de la Liga Pokémon. Y aquí, obviamente, cada entrenador nos va a dar un montón de experiencia que nos va a venir muy bien para preparar nuestro equipo. Como bien os he comentado, es importante este pequeño desvío por el tema de que ahí está la MT 41, creo que era, Tormento. Y realmente está, pues para según qué equipos tengáis, pues puede seros bastante, bastante útil si el Pokémon no lo aprende con su estilo base, ¿no? Bueno, vamos ahora ahí con sus movimientos y demás. Vamos en este caso a hacer un voltio cambio para Medicham. Ahí va. Y vamos con Altaria. Vale. Canto. Y se durmió, ¿no? Ahí está, lo tenemos dormidito. Y bueno, vamos a tirarle aquí al Medicham, ¿vale? En este caso una Ultra Ball, a ver si lo capturamos. Vamos con las Ultra. Vamos allá. ¡Venga! Pues nada, Medicham capturado, una cosa menos. Para nuestra aventura. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno, el yoga le ha permitido desarrollar su sexto sentido. Sus movimientos son tan gráciles como una elegante danza. Aquí está Tormento. Muy bien. Y ahora lo que digo, vamos a ponernos en este caso primero a nuestro Pokémon de tipo agua, a Empoleon. Ahí vamos, mover. Vamos hacia arriba. Muy bien. Y ahora sí que sí, volvemos por aquí. Vamos allá. Ok, el camino básicamente que tenemos que tomar es bastante sencillo. Por aquí ya os digo que la clave es venir por aquí. Y en este caso vamos a bajar, ¿vale?, a esta zona de aquí. Lo que digo, habrán objetos que nos los dejemos, pero no os preocupéis, ya volveremos luego a por ellos. Aquí lo que importa básicamente, ¿vale?, es el poder un poquito completar esto.
Pero bueno. Vamos con una hidrobomba. Tendrá robustez, seguro. Ahí está. Pedrada. ¡Ojo! Tenemos que tener un turno para recuperarnos. Ah, no. Eso sí, hidrocañón, lo que era un turno, ¿no? Vale, vamos con pico taladro y nos lo reventamos. Ahí está. El último toque que le quedaba. Muy bien. Vale. A ver, aquí lo que digo. Voy a buscar una ruta sencillita en la que no nos perdamos, pero sobre todo... creo que voy a intentar sobre todo coger las cosas más importantes. Aún así, mira, vamos a hacer una cosa, espera. Para que esto sea más fácil, por el tema de... el camino principal. Espera. A ver. ¡Steelix! ¡Ojo! ¿Qué dices, chaval? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Poca broma. ¡Guau! Si hay un Steelix con robustez, puede interesarnos capturarlo, ¿eh? Poca broma. Vamos a tirarle una hidrobomba. Debería de bajarle bastante su vida, ¿eh? Esta placa. A ver si tiene robustez. ¡Sí! La tiene, la tiene. Está a un punto de vida, ¿no? Vale. Tormenta, arena, no pasa nada, nos viene bien. Vamos a intentar capturarlo, lo que digo, tener un Steelix siempre es una muy buena opción y es un Pokémon bastante poderoso. Así que Ultra Ball que se va a comer. Vamos a ver si hay suerte a la primera, estaría bastante guay, ojo. Uno, dos, tres... ¡Sí! Vale, pues tenemos a Steelix. Pues nuevo Pokémon que añadir a la Pokédex. Ha valido la pena el desviarme otra vez por aquí a esta experiencia chula. Y bueno, aquí están los datos registrados, ¿vale? En la Pokédex. Su cuerpo es más duro que cualquier metal debido a la gran presión y al calor a los que está sometido en el interior de la Tierra. Se va para la caja, obviamente. Ya sabéis que tenemos aquí al bueno de Altaria para, en este caso, aprovecharnos al máximo. Vamos a venir por aquí, vamos a buscar enfrentarnos contra este entrenador, ¿vale? Para lo que digo, coger ahí arriba, no me acuerdo qué coge todavía, no es importante, ya os lo digo, pero lo recogeré. Ya os digo que me he hecho un recorrido antes, porque muchos me habéis dicho que os perdéis y todo esto, y vamos a hacerlo que sea muy fácil para que todos podáis completar este... En este momento, quizás, lo que digo, lo único complicado, ¿no?, del juego así a nivel de cueva... Ya os digo que volveremos más tarde por lo que os he comentado, ¿no? Hay muchísimo que hacer aquí y por desgracia en la primera visita no vamos a poder completarlo todo, ya que realmente hay unas zonas que hasta que no tengamos la Pokédex nacional no vamos a poder entonces ni llegar a ellas. Entonces ahora lo que hay que hacer es disfrutar de esto. A ver, a ver. Vale, vamos a tirarle una garra metal y adiós. Adiós a Noctowl. ¡Boom! Vale, nivel para Dialga y Luxray, muy bien. Ojo, están todos... Molaría por lo menos intentar lo que es subir todos los Pokémon, ¿vale? En torno a nivel 60 para la liga. Yo creo que 60-65 es un buen nivel que podamos utilizar para que nuestros Pokémon vayan y se desenvuelvan con una buena calidad, diría yo. Así que, lo que digo, vamos a ir con garras metales contra aquí. A ver, ahí va. Vale, hay una hidrobomba, se va a comer. Viene con la bocajarro, ojo, poca broma, ¿eh? Este está fuertecito, vale. Pues vamos a tirarle aquí una hidrobomba y adiós. ¿Hidrobomba? ¿Qué? Vale, vale. Los dos han evitado el ataque, poca broma, ¿eh? Hidrobomba otra vez. Ahí va, ¡boom! Y adiós, de lleno que le damos y como se había bajado a esto, está cagado seguro, ahí está. Staraptor debilitado, muy bien. Esto es un montón de experiencia, así que es lo que digo, aquí los entrenadores realmente nos van a permitir levear el equipo, así que va a venir muy bien. Y Paloma cae derrotada, pero bueno, ahora por si acaso lo que digo, vamos a curar un poquito a nuestro Pokémon, ¿no? Para poder seguir el buen viaje. Ya os digo que voy a hacer una ruta bastante, bastante corta, porque aquí lo que nos interesa ahora es llegar a la liga. Ya os digo que cuando tengamos lo de la liga... Tendremos todavía que hacer un par de cosas de legendarios y demás. Y luego ya ponernos a tope con el postgame. Que os digo que está increíble aquí. Ahí está, una cura total. Nada del otro mundo. Pero bueno, botiquín que se viene. Y ahora sí, vamos a venir por donde toca, ¿vale? Nuestro viaje, en este caso lo que consiste es en que tenemos que bajar por esta montañita que veis aquí. Así que usamos treparrocas. Bajamos hacia abajo, muy bien. Y ahora básicamente vamos a ir por aquí. Bueno, nos van a ir saliendo Pokémon. Medicham. Vale. ¡Empoleon!
Vamos con un pico taladro que se supone que se lo revienta un solo golpe, ¿no? Ahí está. Listo. No es gran experiencia, pero al final lo que digo, todo es acumulativo, ¿no? Vamos a intentar ir con ello hasta el final. Muy bien, macho casi sube nivel, así que la cosa va guay. Y nosotros continuamos por la ruta, lo que digo, la más sencilla. Es la que os voy a mostrar, literal, ¿eh? O sea, no esperéis ninguna complicada ni nada, ni nada dificultoso, ¿eh? Ya os digo que va a ser bastante, bastante sencillito para que no tengáis ningún problema. Vale, vamos allá. Muy bien. Golbat. Aquí yo creo que con un pico taladro me lo reviento, poca broma. A ver. Pues no. Aire afilado, muy bien. Vamos con una garra de metal. Ahí está, Golbat derrotado, perfecto. Macho que sube de nivel, lo que digo, aquí nos va a venir bien, vamos a ir leveando los Pokémon, así que va guay. Y ahora pues por aquí tenemos una entrenadora, como podéis ver, a la que nos tenemos que enfrentar. De aquí cogeremos la ruta sencillita y lo que haremos es irnos literalmente hacia la primera de las escaleras, ¿vale? Es importante que tengáis esto en cuenta porque es lo que os digo, o sea, hay mucho lío en este caso, ¿no? Con todo lo de las escaleras y demás, pero no os preocupéis que yo os lo voy a explicar todo muy, muy fácil, ¿vale? Vale, aquí como podéis ver tenemos un bonito amiguito, así que vamos a tirarle en este caso el pico taladro, que es eficaz y funcionará bastante para quitarle un poquito casi media vida, ¿no? Ahí está, Coca-Cola, vale, muy bien, hemos evitado el movimiento, perfecto, pues seguimos ahí golpeando. Vamos con pico taladro, ¡boom! Se queda en rojo y va a usar cabeza de Zen. Vale, vamos ahí con pico taladro y vencemos a Golduck. Muy bien. Toma ya. Bien hecho. Empoleon. Vale. Puntos de experiencia. Ahí están. Muy bien. Va a sacar un Blissey. Vamos a cambiar un momentito de Pokémon. Y vamos a meter aquí un... Vamos a meter a Dialga para que suelte aquí el mega movimiento y nos olvidamos. Creo que va a ser la mejor opción, ya que, como ya sabéis, Blissey tiene unos PS, unos puntos de salud muy altos. Y por tanto debe de ser una clave un poco para poder derrotar a estos Pokémon fácil siempre, lo que digo, ataques poderosísimos. Vamos con la presión de Dialga y bueno, por lo menos hemos visto aquí a un nuevo Pokémon. Vamos primero a probar con Garra Dragón a ver cuánto le hace. Ya os digo que aunque baje poco los PS, nada, Garra Dragón se lo ha reventado, perfecto. Dragón contra tipo Hada va bien, así que ahí está la buena experiencia. Fijaos que nos ha dado un montón, poca broma. Bueno, derrotamos a este rival y ahora sí que sí, toca venir por aquí, ¿vale? Con esto llegaremos a la siguiente zona. Así que aquí empieza lo guay. Ok. A ver, lo siguiente que vamos a tener que hacer es muy fácil, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es que rompáis esta roca de por aquí, ¿vale? Ahí está, usamos golpe roca, ya sabéis. Aquí lo único que creo que se podía hacer aparte, con movimiento y tal, esto es con la bici, es lo que digo, esto lo mejor es después. Aquí vamos a usar fuerza, ¿vale? De manera fácil, ahí está, boom. Aparece un Pokémon, no pasa nada. Steelix. Vale. Salmuera. Vamos allá. Vale, por aquí el tema es el siguiente. Aquí tenemos un entrenador que podemos derrotar ya. Vamos primero con él. Vamos allá. Omar viene a desafiarnos. Rápidas, empezamos fácil. Una salmuera y nos lo derrotamos a nivel easy. Vamos en Empoleon. Vamos a ver, salmuera y adiós al rápido. Yo digo que contra el agua no puede hacer nada este Pokémon. Ahí está.
¿Vale? Experiencia fácil. Lo bueno, son Pokémon ya, como podéis ver, que nos van a dar muchísima experiencia, así que al final creo que es una rentada el enfrentarnos a estos entrenadores, porque vais a ver cómo vuestro equipo sube un montón. Además, la vez que volvamos, podríamos volver con el Busca Pelea y hacerlo todavía más fácil. Vale, aquí tenemos un Pokémon nuevo, Carnivine, ¿vale? Aquí, como podéis ver, se ve un Pokémon bastante, bastante peligroso, así que nosotros vamos a tirarle, por ejemplo, Pico Taladro. Ahí está el super eficaz, bien. Lo que digo, aquí hay que conocerse los Pokémon para que no la líen. Ahí está, fuera. Vale, y ahora un Rampardos. Rampardos es tipo fósil, entonces creo que el agua debería de valer. Primera vez que lo vemos, lo que digo, rompemoldes, muy bien. Vale, vamos ahora con Salmuera. A ver qué tal le quita. Perfecto, ya está. Super eficaz, muy bien. Aquí el Empoleon nos ha sacado del combate a lo fácil. ¡Pum! Vale, hemos ganado a Omar. Cara de sorprendido, pero... Omar, es que estábamos preparados para esto. Vale, ahora lo que voy a hacer es... Voy a mover esto, ¿vale? Y la clave es que vengáis por aquí, ¿vale? Esto es un puzzle fácil, pero creo que es donde más gente siempre se equivoca y se vuelve loco. Aquí usamos fuerza, ¿vale? Y desplazamos, ¿veis? Y ahora nosotros... Debería de poder pasar por aquí. Ahí está, vale, muy bien. Bajón, ahí está. Vamos a hablar aquí con la crack. Y a ver qué pasa. Ya os digo, aquí la segunda vez que volvamos, volveremos con lo de la bici, con todo preparado para hacer cositas súper divertidas y épicas. Pero de momento ahora aquí lo que interesa es avanzar hacia la liga y disfrutar de lo que será el final de la primera parte de nuestra gran aventura aquí en este Pokémon, ¿no? Bueno, Fuerza Lunar, ojito, poca broma. Nos ha atacado duro, Vale, aquí está. Bueno, Dialga al 55, por lo menos lo que digo. Torterra. Este es nuestra contra, ojo, poca broma. Vamos a tirarle Pico Taladro. Ahí va. Le quita bastante. Él supongo que va a usar algo fuerte, así que nos puede hacer daño. Mazazo. Bueno, nos va a hacer daño. Vamos allá. Y ahí está, Carmen derrotada. Muy bien. Bueno, ha sido fácil, ha sido rápido, pero nosotros, lo que digo, vamos a continuar nuestra aventurita. Por aquí ahora es fácil para avanzar, así que vamos a desplazar simplemente esta roca. Y aquí tenemos otro que nos va a retar, ¿vale? En este caso. Y con esto volveremos un poquito a la zona de hace un ratito, pero en otro sector. Vale, empieza con un Staraptor. Bien. Empoleon. Intimidación para bajarnos el ataque, muy bien. Vamos con una hidrobomba. Aunque nos quedamos... ¡Ah! ¿Qué dices, tío? Pues garra metal para empezar. Vale. Golpe aéreo. Vamos con Salmuera. Ya, lío. Perfecto. ¡Bien hecho, Empoleon! Vale, está Raptor debilitado. Una cosa menos. Ahí está, sube de nivel Empoleon. Está Raptor también. Oje, ok. Vale, vale, vale. Y pon down. Si ponen aquí una Salmera, le puede venir bien. Lo bueno es que aquí vais a poder ver, gracias a todo esto, un montón de Pokémons que hasta ahora prácticamente no los habríamos visto. Así que es muy buen objetivo para completar la Pokédex.
Vamos con Salmuera, lo que digo, este va a caer de un solo golpe, obviamente, es súper eficaz. Ahí está Empoleon llevándose los vítores, muy bien. Y bueno, Machoke al 59, cada vez más cerca de tenerlo al 60 y Eusebio ha sido derrotado, perfecto. Vale, aquí yo lo que os recomiendo en este punto, vale, vamos ahora a venir a otro tramo, que es este de aquí. Este es cortito, ya os lo digo, pero lo que vamos a hacer es cambiar un poquito de Pokémon, ¿vale? Para el tema de... voy a curar por si acaso también a Empoleon, voy a echarle aquí unas pocas pociones. Bueno, voy a dejarlo un poquito más por el tema de que lleva el amuleto y, bueno, así por lo menos no nos enfrentamos a tantos Pokémon salvajes, ¿no? Vale, ahora hay que venir por aquí. Aquí hay un Machoke, poca broma. ¡Vamos, Empoleon! Vale. Aquí el pico taladro nos puede quitar a estos enemigos muy fácil, lo que digo aquí. La clave es que Empoleon, básicamente a los Gravelers, todos los Pokémon salvajes y los de los entrenadores, puede hacerles muchísimo, muchísimo daño. Así que pueden venirnos muy bien este Pokémon. Lucray al 63, muy bien, está también ahí cogiendo fuerza. Ya os digo que son básicamente un poquito con lo que nos podemos aquí basar para vencer al alto mando. Vamos por aquí. Vivarel. Tiramos el treparrocas. Ahora cuidado, no os bajéis por abajo, ¿eh? Importante, vale, ahora tenemos que seguir este camino. Literalmente por aquí habrá un entrenador, vamos contra ellos. Y con esto llegaremos al siguiente sector de manera muy fácil, que es el sector C. Vale, que aquí es la parte que... donde veremos un poquito el tema de... a ver, hemos visto la parte A, yo lo llamaría la primera parte, hemos visto, ¿no? Luego está el lateral de un lado y luego está este otro lateral. Que aquí sí que es verdad que se puede conseguir... una MT bastante importante, así que yo creo que os enseñaré el recorrido entero, obviamente, porque esta zona nos la podemos quitar entera, ¿vale? O sea, esta zona sí que interesa muchísimo a mi forma de ver para poder avanzar con todo lo que tengamos. Aquí vemos un Machamp, que es lo que digo, la evolución última de Machoke, que Pokémon bastante fuerte, ok. Nos va a pegar fuerte, creo. Vale, corpulencia, bueno. Se mejora características. La parte que vamos a entrar ahora, ¿vale? Ese trozo lo vamos a hacer al 100%, o sea, es una zona que no implica nada de que necesitemos la bici, que necesitemos cualquier cosa, que haya alguna zona cerrada, no, esta zona la vamos a poder hacer ahora al 100%, así que no hay problema. Ya os digo que hay unas zonas que es donde está el tío de la Pokédex Nacional, que de momento no vamos a entrar, así que hay que volver, pero esta zona sí que realmente es para ir al camino de la calle Victoria y tal, así que es una buena opción que nos la quitemos ya. Ok, pero bueno, nosotros ahora vamos al lío, vamos a ir por aquí, y lo que digo, entramos aquí. Esta es la zona que os digo que vamos a poder completar sin apenas ningún problema. Es una zona que, como podéis ver, está con agua, ¿vale? Así que aquí hay muchas cosas que hacer. La primera de ellas, obviamente, vamos a usar Surf. Aquí os recomiendo, ¿vale?, que cambiéis otra vez al inicial. Si os podéis poner, por si acaso, a Shinx, puede veniros realmente, o sea, Luxray, perdón, puede venir muy bien en esta zona para poder quitarnos a los enemigos que vayan a los... combates, ¿no? Como por ejemplo aquí, ahí lo veis, nos sale el primero, muy bien. Vamos allá. Y aquí tenemos en este caso a la medium Anisa que nos desafía y tiene dos Pokémon. El primero de ellos es un Chingling. Ya hemos derrotado y capturado a algunos, así que no debería ser un gran asombro ahora mismo. Pero bueno, importante que os fijéis un poquito en el tema de la tabla de debilidades de este tipo de Pokémon. Por ejemplo, nosotros vamos a ir con el ataque siniestro con triturar, que debería de poder derrotarlo de un solo golpe. Ahí está, perfecto. Muy bien. Enemigo derrotado. Y vamos a ver qué viene ahora, porque esto es importante. Vale. Chimeco, esta es la evolución. Así que, como habréis entendido, si triturar es súper efectivo con uno, pues con el otro debería de ser también efectivo. Así que vamos a ello, triturar. Y ahí lo veis. Cae de un solo golpe y lo registramos en la Pokédex. Manera fácil. Muy bien. Perfecto, vale. Bueno, ha sido un combate muy rápido, hay que decirlo, pero ha estado bien, ¿no? Creo que es lo que importa. Vale, aquí ahora tenemos dos opciones. La primera de ellas es lo que digo. Si queréis ir directo sería ir por aquí arriba a la cascada, pero yo os digo que en esta zona es muy importante que vengáis por aquí. Y ahora veréis el porqué. Venimos aquí, aparece un Pokémon, no pasa nada, tenemos aquí uno de... bueno, ojo, no me lo esperaba. Me esperaba un Pokémon de tipo agua, no un Golbat, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos, Luxray, vamos al lío. Vamos a acabar esto rapidito, lo que digo, y probablemente este es uno de los vídeos que más ganas tenía de traer por el hecho de que la calle Victoria siempre ha sido una cosa que me ha dado mucho respeto en los juegos de Pokémon, y en este juego me la sé de memoria, me la he estado jugando, lo que digo, la versión de la DS y todo, y la verdad que tenía ganas, ¿eh? Bueno, esto ya está.
Vale, aquí tenemos ahora dos entrenadores que vamos a intentar que nos reten juntos. Ahí está. Combate doble. Y vamos allá. ¡Bumba! Todo esto nos vale simplemente para coger un caramelo raro, ya os lo digo, pero bueno, va a valer la pena, ¿no? Vale. Medicham y Gyarados. Buena combinación, hay que decirlo, pero bueno, Gyarados lo vamos a poder reventar bastante, bastante rápido gracias a nuestro ataque eléctrico. Y pues Medicham va a sufrir un poquito más de lo mismo. Así que intimidación de Staraptor para bajar los ataques, muy bien. Y para bajar la Gyarados, ahí está, ¿vale? Ahora va la de Gyarados. Buen combo. Vale. A ver, aquí lo primero que interesa es quitarnos a Gyarados. Para quitarnos a Gyarados tenemos varias opciones. La que yo recomendaría es que tiréis Voltio Cambio de manera fácil. Nos lo vamos a reventar. Y ahora con Staraptor vamos a buscar con super eficaz, ¿vale? Contra Medicham el golpe aéreo. Ahí vamos. Ahí está Staraptor. ¡Boom! Fuera Medicham. Uno menos en la batalla. ¡Bien hecho Staraptor! Me encanta porque lo sincroniza, ¿eh? A veces pienso que tengo una escucha en la Switch. Bueno, vamos ahora aquí en serio, vamos ahora contra Gyarados, ahí va Voltio Cambio. Nos lo reventamos de un solo golpe y ahora sí que sí, hemos ganado el combate y podemos ir a recoger un buen caramelo raro. Que generalmente, ahora lo que os digo, para la liga, pues si hay algún Pokémon que digáis, bueno, es que necesito algún nivel para que prenda algún ataque o necesito subirlo un poquito y hacerlo más fuerte, un nivel allí lo vais a notar, así que está muy bien. Aparte de lo que digo, este pequeño desvío de la ruta es que nos da 22.000 de dinero, que también va a venir muy top. Ahora sí que sí, vamos por aquí. Y lo que digo, todo esto sirve solo para coger el caramelo raro que vimos prácticamente al entrar, ¿vale? A la mazmorra. Ahí estaría. Bueno, cueva, ¿no? Por así decirlo. No sé cómo llamar a esto, pero bueno. Me entendéis, ¿no? Esto es bastante, bastante easy. Vamos allá de nuevo. Vamos con el surf. Y ahora por aquí esta zona, lo que os digo, esta la vamos a completar entera. Así que también tendremos que desafiar a un par de entrenadores. Vamos allá. Ya nos queda poco, ¿eh? O sea, ya os lo digo que realmente... Con esta ruta lo vais a tener tan fácil que no os vais a perder ni va a pasar nada y lo tendréis completado en menos que un periquete. Os lo digo, volveré obviamente aquí para sacar todo el 100%. Obviamente vamos aquí a completar todo el juego, todas las rutas y demás. Pero primero, pues bueno, ahora lo que digo, pasarnos a la liga, ¿no? Y convertirnos en campeones de Sinnoh, creo que es un objetivo bastante, bastante importante y al que hay que darle prioridad. De nuevo lo que digo, vamos a dejarnos caer por aquí, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez atravesemos esta agua, ¿vale? Este charquito tan pequeño de aquí. Aquí en el lateral debería salirnos otro entrenador. Bueno, después de los combates que vamos a vivir, obviamente. ¡Ojo! ¡Un Floatzel! Podría estar interesante capturarlo. Yo lo dejo caer. Es un Pokémon interesante y es de agua, ¿vale? Que si no tenéis un Empoleon, siempre es el otro que digo que puede venir muy bien. Voy a tirar una chispa. Con la esperanza de que lo dejemos bajito de vida. Bueno, Aqua Jet, muy bien. A ver, chispa. Nada. Ni con la... No, es que claro, ser super eficaz es complicado. Bueno, no pasa nada, Floatzel. Lo has intentado, bro. ¿Qué voy a decirlo? Lo hemos derrotado, ¿no? Pues vale. Vamos por aquí. Vamos contra este crack. Lo bueno, seguimos ganando experiencia a Tutiplén con nuestros Pokémon, que es algo muy importante. Y aquí está el entrenador guay, Íñigo, que es el siguiente en desafiarnos y el siguiente en sumarse, ¿no?, a la lista de gente que quiere ganarnos. Va con un Honkrow, así que vamos a poder vencerlo rápido con Luxray. Pero bueno, como ya sabéis... Voltio Cambio y nos lo quitamos. Ahí va. Perfecto. Hay que buscar ataques que con garantía podamos derrotarlo, así que ahí lo tenemos hecho. Muy bien. Vale, ahí está, Íñigo ha perdido, nos va a dar dinerito, que es lo que importa. Y ahora, importante, el desvío más tocho que vais a hacer en este camino, ¿vale? Vamos un momentito. Es sin salir de aquí, pero lo que digo, aquí vamos a usar cascada, obviamente. Vamos allá. Vamos, Vivarel. Muy bien. Vale, y ahora... Perdón. Golbat. Ay. Vamos, Luxray. Estamos en el agua, literal. Bien. Vale, vamos a tirarle, por ejemplo, Voltio Cambio. Nos lo vamos a quitar de un solo golpe. Y adiós al Golbat. Ahí va. ¡Bum! Fuera. Super eficaz. Toma ya. Y todo lo que eso conlleva. Muy bien. Vale, pues esto ya lo hemos conseguido, ya nos vamos quitando poco a poco, como podéis ver, las cositas, ¿no? Y ahora, pues simplemente, antes de continuar por aquí, vamos a bajar por el hecho de que aquí abajo, ¿vale?, vais a encontrar Pulso Dragón, una de las MTs también más importantes de la calle Victoria, así que vamos a cogerlo. Vale, ahí está, y ahora, obviamente, vamos a volver a hacer surf.
y vamos a volver a usar cascada para subir la catarata. Ahí estamos, muy bien. Se viene otro entrenador por aquí, así que vamos a hablar contra él. Y dice que está criando un Pokémon fuerte y que quiere que le ayudemos. Básicamente quiere pelear con nosotros, así que vamos allá contra, en este caso, Rodrigo. Que ojo, es un Domadragón y nos viene con un Gabite. Uno de los Pokémon que más ganas tengo de tener, porque lo que digo, quiero un Kibble que evolucione a Gabite y de ahí vamos a Garchomp. Uno de mis Pokémon favoritos de este juego y ya os digo que lo necesito en el equipo. Aquí vamos a tirar algo rápido, vamos a tirar un Voltio Cambio, ¿vale? Ahí está. No afecta, ya sabéis, pero nos cambiamos. Mordisco. Ah, claro, que si no le afecta no puedo cambiarlo, bro. Ostras, buena esa. Josh, buena esa. Pues triturar, que vamos. Ahí va. Ya está. Quería cambiar para hacer una cosa, pero si no, puedo capturar. Se me ha ido. Bueno, ahí estamos. Ya os digo que ni liando la parda me ganan, bros. Soy aquí el máquina. Bueno, hemos ganado al señorito Domadragones. Y ahora sí que sí, toca continuar nuestra aventura. Vamos aquí con Surf, venimos por aquí, muy bien. Típico Golbat, ¿no? De turno. Ahí está, me lo imaginaba. Ya es que ya sé hasta los Pokémon que van a salir, porque... Me han salido pocos Graveler, ¿eh? Eso sí, el Steelix que hemos capturado, cremita, canela en rama, chavales. Bueno, vamos por aquí con lo rápido. Voltio Cambio, fuera enemigo. Ahí está, anticipo, ojo. Se ha anticipado. Nah, no la ha valido mucho. Vale. A ver, chispazo. Vale, adiós chispa y bienvenido chispazo. Ahí estamos. Bien. Bueno, lo vamos preparando encima para la liga. O sea, es un ataque que va a valernos mucho, mucho la pena. Ok, nosotros ahora venimos por aquí y en este caso otro Pokémon nos corta el paso. A ver, es un Steelix. Vamos a poder quitarlo yo creo que bastante rápido. Pero bueno, Luxray, confiamos en ti plenamente. Vamos allá. Y vamos a tirarle un triturar. Buah, paso. Voy a huir. O sea, es que es una tontería. Digo, va una tontería porque ni lo voy a capturar ni lo quiero reventar. O sea, con Empoleon lo reventamos fácil, pero es que no me interesa seguir más gastando los movimientos. Vale, por aquí tenemos dos cosas que hacer. La primera de ellas es derrotar aquí a este crack. Edgar, que nos desafía. Y saca un Tentacruel que ya os digo yo que el combate va a durar poco, ¿vale? Luxray, vamos a probar el nuevo ataque, a ver qué tal. Vamos allá, tiramos un chispazo. Toma ya, adiós Tentacruel. Super eficaz. Vale, pues ya tenemos aquí a Tentacruel derrotado. Bueno, Altaria del 55. Golem, pues sí, vamos a cambiar obviamente a Empoleon. Vale, aquí está Golem. Vamos con Salmuera. Y adiós, Golem. Bueno, tiene robustez, ¿no? Vale. Tormenta Arena. Vale, vamos a acabar esto con una garra metal. Y nos lo quitamos de un plumazo o de un garrazo literalmente rápido. Vale, muy bien. Toma ya. Lo tenemos conseguido. Vale. Vale, aquí suben un poquito todos de nivel. Lo que digo, está más o menos macho, que es el único que necesitará algún combate guay para seguir avanzando, ¿no? Pero bien. Tenemos uno. Esfera oral, ¿qué hacía? Que no me acuerdo. Esfera oral de lucha, ¿no? 80. Es infalible, sí. Este es el que no puede fallar. Claro, es que en vez de cuchilladas, me interesa yo creo que este, ¿vale? O sea, voy a quitarme cuchillada. Voy a poner uno de tipo lucha. Ahí está. Me puede venir bien. No me acordaba de lo que hacía Esfera Oral, ya os lo digo, ¿eh? Hay veces ataques que es que con el nombre y todo me daría. Empoleon, pues vamos obviamente a cambiar de nuevo a Luxray y vamos a tirarle aquí un buen chispazo para aquí acabar rápido este combate. Como habéis podido ver, aquí nos hemos visto prácticamente a todos los iniciales en su última fase, a excepción del de fuego, ¿eh? Poca broma. En algún sitio de la calle Victoria lo tenemos que tener.
Vamos aquí, lo que digo, esto es fácil, tiramos un chispazo, nos quitamos al enemigo de un solo golpe y vamos a lo siguiente, ¿no? ¡Bumba! Ahí está. Vale, ahora lo que voy a hacer es poner un momentito el repelente, ¿vale? Para dejar de buscar aquí combates con Pokémon salvajes y centrarnos en lo que nos falta, que es un entrenador. Vale, macho que... Tajo cruzado, ¿no? Sí, tajo cruzado es miel. A ver, es de lucha y tiene una fuerza bastante bestia. Así que yo lo que haría en este caso, ¿vale? Claro, yo lo que me quitaría es el tiro vital. Sé que no puede fallar, pero atacamos el último, así que realmente se nos va a quedar siempre un poquito atrás. Por tanto, yo creo que tajo cruzado va a venir mejor ahora mismo para Machop. Vamos allá. Y Edgar ha perdido. Muy bien. Vale, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es venir un momentito y vamos a bolsa para meternos un super repelente. Ok, vamos aquí a tirarnos el super repelente. Venimos a objetos. Bueno, va, voy a tirar el repelente y ya está. Me avisa cuando se acaba, ¿no? Vale, venimos por aquí, ya sabéis. Aquí importante, esto sí que lo tenéis que coger ya. Es esto de aquí, ¿vale? Es la garra afilada. Es un objeto que puede venirnos muy bien para equiparnos a los Pokémon. Así que, como ya sabéis, es algo que apenas he hecho porque no me ha hecho falta, bros. O sea, es que yo lo siento, pero se me ha hecho muy, muy fácil todo esto. O sea, importante. A ver, por aquí os voy a enseñar un camino, ¿vale? Que tenéis que ver, pero esto es lo que digo. Esta es la zona que no vamos a poder avanzar hasta que tengamos la Pokédex Nacional, ¿vale? Aquí nos lo va a decir. Vale. Pero aquí tenemos un Zinc, así que vamos a cogerlo. Y aquí, hasta que no tengamos la Pokédex Nacional, no vamos a poder pasar para ir a otras zonas. Es lo que os decía, o sea, en la primera visita no vais a poder completar todo esto bajo ningún concepto. Así que no preocuparos, que ya os digo que ahí, por desgracia, lo tenemos como lo tenemos. Aquí importante, no os acerquéis mucho a lo abajo, no sea que bajéis y perdamos ahí el rumbo. Pero bueno, vamos aquí con el Pokémon, vamos a usar Golpe Roca. Y aquí tenemos este enfrentamiento, que va a ser lo último que toquemos antes de llegar a la Liga Pokémon. Así que vamos allá. Lo que digo, nuestra aventura en la calle Victoria está llegando en esta primera visita, ¿no? Está llegando a su final. Y ha llegado el momento de vencer a Iker, que tiene un Gible. Empieza fuerte ahí con un buen Pokémon de tipo dragón. Pero bueno, Luxray seguro que puede enfrentarse a él sin ningún problema. Vamos con triturar, obviamente. Ahí va. Y ya no hay Gible. Perfecto. Gible derrotado. Vamos a ver qué más sorpresas tiene este Domadragón es tan poderoso. Vale, otro Gible. Pues nada, experiencia. Hagamos algo. Vamos con otro triturar. Ahí va. Vale, perfecto. Muy bien. Guiarados. No, no. O sea, Guiarados, Volticambio ya está, ¿no? Ahí estamos. Vale. Intimidación, ok, nos baja un poquito de ataque, vaya. Pues nada, ya sabéis, nosotros vamos a tirarle Voltio Cambio, vamos a ir a full, vamos a buscar quitarnos rápido aquí a Gyarados. Y eso es lo que ha pasado, literal, o sea, nos lo hemos reventado, toma ya. Ahí está, Gyarados debilitado. Y eso que nosotros ganamos, bien. Iker cae derrotado. Y ahora sí que sí, venimos por aquí, continuamos nuestra aventura, ¿no? Y bueno, no. Venimos por aquí y salimos fuera. Y con esto llegamos literalmente a la Liga Pokémon. Aquí está todo. Ahora creo que nos podemos teletransportar a partir de ahora aquí. Y bueno, aquí si no me equivoco todavía tenemos que hacer una última cosa, que es hacer surf, ¿vale? Importante. Y subir la cascada que nos lleva a la parte de arriba. Ahí estamos. Bien. Vale, este es el edificio principal. Y como podéis ver aquí, pues pone todo, ¿no? La cima de todo entrenador. Salen estas cositas tan bonitas, ¿no? Ahí. La verdad que el edificio, tengo que decir que está muy, muy currado, ¿eh? Mola un montón. Pero bueno, vamos a entrar aquí dentro. ¿Y qué puedo deciros? Creo que ha llegado el momento de despedir esta aventura. Ha estado muy bien. Me lo he pasado en grande. Y aquí está nuestro objetivo desde el inicio del juego: entrar a la Liga Pokémon. Donde podremos, sobre todo lo que digo, primero que todo, vamos a curar a nuestro equipo al completo. Y ahora sí que sí, aquí os recomiendo que compréis, gastéis un poquito en ítems curativos, porque es la primera vez que venimos, no tenemos un equipo a lo mejor con todos los elementos, con todos los tipos de Pokémon que nos podrían hacer más falta, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo lo que os recomiendo es que compréis, sobre todo, a ver, en cuanto a lo que son las Pokéballs, os va a dar igual ahora mismo, pero en cuanto a las cosas, por ejemplo, el restaura todo, es algo que puede ser muy útil, ¿vale? Ya que nos pone un Pokémon a tope. Yo solo tengo uno, entonces lo que voy a hacer es voy a gastarme literalmente 33.000 en pillar 11. Con 11 nos vamos a sobrar, ¿vale?
Tenemos también las pociones máximas, que como podéis ver, pues nos permiten curar a tope. De estas, pues voy a comprar también 11. Es todo lo que me voy a gastar. O sea, el resto de lo que digo, revivires y demás, ¿qué tenemos? 3. Me va a valer porque es que no me han matado ningún Pokémon en todo el juego. Entonces, antiparalizador y tal, tenemos bien. Despertar tenemos más o menos de todo. Fijaos a lo mejor lo que digo, para entre combate y combate, ¿no? Prepararos. Y esto que, bueno, sirve para curar problemas de estado, pero no nos va a ser tan útil, ¿no? Como veis, yo creo que así iríamos preparados. Así que nada, nada más. Ahora lo que digo, vamos a guardar aquí, voy a aprovechar para despedir este vídeo. Y en el próximo vídeo me enfrentaré a la Liga Pokémon con el equipo que llevo en la actualidad, el equipo que he jugado desde el principio, sin cambios ni nada. Y lo que os digo, a ver qué tal se nos da el gran desafío de todo entrenador de la región de Sinnoh. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande. Como siempre, soy Josh Herrero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.